Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó de de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, el
Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos, de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Las profeta Elías, para volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Pascua.
sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de bajo el ministerio de Moisés y Elías. Let's go.
Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Jesús, Dios Todopoderoso.
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sorel, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sorel, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo que vamos a tener hoy tarde. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial en esta tarde que nos guíe con su santa lectura. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más, Señor, nos acercamos ante ti, ante tu presencia, con mucha honra, con mucho respeto, Señor. Mucha reverencia, Señor, porque sabemos que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, oh Padre amado. Oh Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde queremos continuar, Señor, con la lectura de estos gloriosos mensajes y tener de esa manera un compañerismo contigo, oh Padre. Además, quisiera, oh Padre amado, hacerte llegar un pedido, Señor, de la señora Yolanda Morán. Ella en su corazón ha pedido que se ore. Ella en su condición ha dicho: Don Fernando, ore por mí. Oh Señor Dios Todopoderoso,
sabiendo por tu palabra y por tu mensaje, Señor, que los médicos no curan, ellos ayudan, sí, Señor, para que la gente no sufra mucho. ¿Quién el que cura eres tú, Señor? El médico puede extraer una muela, un diente, un apéndice, etcétera, pero ¿quién es el que cura? Eres tú, Señor, uniendo las células, Señor. Entonces, en esta tarde queremos entregar en tus manos, Señor. Ella, en su desesperación, ha pedido que se ore y queremos hacer llegar esta oración hacia ti, Señor. Ya depende de ella si creerá o no, Señor. Hacemos lo propio, como dice tu mensaje, tu gloriosa palabra, Padre amado. Entonces, te he pedido en especial, oh Padre amado. Gracias, Señor, en esta tarde, Señor, los hermanos y hermanas también que estarán en la escena, Señor. Te decimos muchas gracias por este privilegio, que, Señor, que tú nos has dado para entrar en la escena de tu palabra. Nuestro profeta Elías se fue, pero, oh Padre amado, ha quedado este alimento espiritual, oh Padre. Entonces, en esta tarde queremos acercarnos ante ti, Señor, a pedirte en tus manos. El ángel fuerte, Señor, ha descendido, abierto el libro abierto, Señor, y queremos tomarnos ese libro abierto, Señor, y comernos para luego profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias, Señor. Entonces, en esta tarde queremos continuar con la comida especial que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El sello de Dios, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, el día 16 de febrero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 72. Un segundito, que otra vez el escuadrón continuábamos al 72. Párrafo 72 dice: Quiero decirles lo que ocurrió un año después. Estaba pasando por allí en el tren viajando para Phoenix. Y se han estado en Memphis viniendo del oriente. Uno llega así. Me bajé del tren y comencé a caminar por allí. En el tren le cobran a unos 50 centavos por un sándwich, muy pequeño. Y esperé hasta llegar a donde podía bajar y comprarme unas hamburguesas. Me compraba una bolsa llena y me subía nuevamente al tren. Y con eso podía vivir. No creo yo en tomar el dinero de los santos y gastarlo en cosas como eso. Iba a donde estaba el puesto. Y oí a alguien que decía, hola, Pastor Branham. Miré alrededor y allí estaba uno de los que ayudan con el equipaje. Le dije, hola. Me dijo, espere un momento. Se acercó y me preguntó, ¿cómo está usted? Dije, pues yo estoy muy bien, no creo que lo conozco. Dijo, sí, usted me conoce. Dije, pues quizás se me ha escapado de la mente. Dijo, ¿se acuerda de cuando venía caminando por la calle una cierta mañana y vino a donde estaba un muchacho moribundo con una enfermedad venérea? Dije, ¿usted no es aquel? Dijo, sí, yo soy, y no solamente estoy sano, pero también soy salvo. Párrafo 73. Oh, aún no se han relatado ni la mitad. ¿Qué más puede hacer el querido, amado, precioso Padre Celestial para avisarnos y hacer que nos arreglemos? ¿Qué más puede hacer? Le aman de todo corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros por unos momentos, ¿cuántos inconversos hay aquí? Levanten la mano y con eso digan, Dios, pon fuego en mi lámpara en esta noche, Señor. Enciende mi vela y permite que pueda arder por Cristo hasta el día que yo muera. Ahora me estoy alineando con los pocos despreciados del Señor. Déjeme ver las manos. Amigo pecador, ¿puedes levantar la mano para recibir a Cristo como tu Salvador?
Pueden levantar las manos allá arriba o acá en el piso principal. Cada noche extendemos la red. Quizás hubiera uno o dos aquí en esta noche. Levanten la mano, por favor. Un pecador en alguna parte. Diga, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Recuerden, o tendrán el Espíritu Santo o tomarán la marca de la bestia. Solamente hay dos clases. Mañana entraremos en eso. Hoy apenas puse el gran fundamento para luego terminarlo mañana. Párrafo 74. Levante su mano y diga, yo deseo eso, hermano Branca. Dios te bendiga, joven, el Señor te bendiga. Muy bien, hijo, que Dios te dé el deseo de tu corazón. ¿Alguien más? Levántese y diga, yo deseo recibir a Cristo. Dios le bendiga, señora. Muy bien, eso fue algo muy valiente. ¿Alguien más? Levántese y diga, yo recibiré a Cristo, yo lo recibiré. ¿En la galería, ya en el rincón? Sí, veo su mano, querido amigo. ¿Alguien más? Veamos, alguien más que dirá, yo recibiré a Cristo como mi Salvador, yo levanto mi mano a Él. Y recuerden, cuando levantan la mano en serio, eso allí queda concluido. Eso es para siempre. Dios lo toma a usted según lo que usted dice. Dígalo en serio, levante su mano y vea lo que sucede. Muy bien, otro allá en la galería, Dios le bendiga. Sí, muy bien, levante su mano y vea el sentido que viene sobre usted. Si usted es un inconverso, levante su mano. Sí, una joven sentada aquí enfrente, Dios le bendiga, hermana. Otro, estaré esperando, Dios le bendiga ya. Otro, Dios le bendiga ya, niño, Dios sea contigo, niño. Dios ciertamente lo hará. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Dios le bendiga a usted allá atrás. Otro, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Ahora mismo en este lugar donde estoy sentado, estoy convencido que necesito a Cristo. Yo sé y siempre he creído que vendría un tiempo de separación, cuando Dios habría de separar la iglesia verdadera. Lo hará, lo va a llevar a casa. Ahora mismo la está preparando. ¿Se anima usted a venir a unirse con Jesucristo al entregar su corazón a Él? Continúe en la iglesia donde quiera que esté, pero entregue su corazón a Él. 75. El párrafo. En las denominaciones, uno es casi igual a la otra. Lo que sea, donde quiera que usted tiene su compañerismo, la gente que usted ama, eso está bien. Si usted pertenece a la cuadrangular, no se cambie a las asambleas. Y si pertenece a las asambleas, no vaya a cambiarse a lo cuadrangular. Quédese allí donde está y ame al Señor, donde quiera que esté. Uno es bautizado en el cuerpo de Cristo. Entonces la organización donde usted pertenece, eso no lo salva, ni tiene nada que ver. Solamente es un lugar donde la gente viene y los verdaderos hermanos conocemos eso. Todos sabemos eso, ciertamente. Párrafo 76. ¿Habrá otro que desee levantar la mano antes que oremos? Dios te bendiga, mi hija. ¿Habrá otro? Levantando su mano, usted está diciendo, sobre la base de la sangre derramada, lo que Jesús hizo por mí y hermano Branham, lo que he escuchado de usted esta noche, yo no creo que usted nos diría algo errado. Yo ciertamente creo que usted es el siervo de Dios y basado en el mensaje que usted ha, porque la fe viene por el oído, escuchando la palabra de Dios. Entraremos en eso más profundo mañana al terminar el bautismo del Espíritu Santo y la marca de la bestia. Entonces, levantando su mano, basándome en la sangre venida de Cristo, levanto mi mano hacia Él, diciendo con eso, yo quiero que seas mi Salvador ahora mismo. ¿Habrá otro antes que oremos? Dios le bendiga a usted, señorita. Muy bien, que Dios sea con usted, mi hermana. ¿Habrá otro? Dios le bendiga a ustedes, mis hermanas, sentadas aquí. Muy bien, otro allá atrás. Dios le bendiga, mi hermano. Es la diferencia entre la muerte y la vida. 77. Ahora usted que han levantado su mano, ¿qué tal si esta fuera su última noche en esta tierra? Y en algún momento entre ahora y al amanecer, usted se despierta del sueño y el corazón le estaría fallando. Sus venas ya no tendrían el calor y las manos estarían enfriando. Usted estaría agarrándose de la almohada mientras muere. El doctor se va de la puerta y dice, no, es un infarto al corazón, ya se fue. Y usted le escucha decir eso. ¿No sería maravilloso saber que usted levantó su mano?
Oh, cuán dulce, cuán contento estaría usted. ¿Qué tal si al regresar a su hogar tiene un accidente y se encuentra tirado al lado del camino, sangrando? Se escucha que viene la ambulancia, pero usted sabe que ya viene demasiado tarde. Pero usted sabe que levantó su mano a Cristo, entonces puede decir que así sea de todas maneras. Tengo que irme en algún tiempo, estoy listo ahora y esta es la hora para irme. Levante su mano y haga esa decisión singular ahora mismo, mi hermano y mi hermana. Levante su mano. Párrafo 78. Usted dirá, hermano Branham, ¿por qué le ruego a usted a la gente? Este no es su tabernáculo. Esta no es su iglesia. Yo sé muy bien, el hermano Guntane, mi hermano, es el pastor. Esta iglesia pertenece a las asambleas de Dios y las asambleas de Dios son uno de mis más grandes patrocinadores entre los pentecostales en todo el mundo. Y aún con todo eso y tanto que los amo, esa no es la razón. Es que los amo a ustedes como uno, como individuo. No quiero que usted se pierda. Tuve una visión. Ojalá tenga suficiente tiempo para relatarla. Lo que sucedió hace unos días. Vi la gloria y vi mucha gente. Vi una mujer que vino y me abrazó. Yo he sido un poco duro con las mujeres y vi esa mujer la más hermosa que jamás he visto y ella me llamó su querido hermano. Y yo pregunté, ¿por qué dijo eso? Dijo, tenía más de 90 años cuando la guié hasta Cristo. Dije, oh Dios, si tan solamente puedo volver, haré todo lo posible para persuadir, rogar, decir, pedir, haré todo lo posible. 79. ¿No querrá usted levantar la mano y con eso decir, yo acepto a Cristo como mi Salvador? Seguramente, si Dios me permite hacer lo que hago para Él, debo tener alguna idea de cómo recibirlo. ¿Habrá aquí algún miembro de la iglesia que se ha vuelto tibio? Todos son los rostros inclinados. Un miembro de la iglesia que se ha vuelto tibio. Usted ha profesado que conoce a Cristo, pero en realidad en su corazón no es así. Pero usted desea conocerlo. Levante la mano. ¿Algún miembro de la iglesia? Dios le bendiga, señor, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Algún miembro de la iglesia y diga, yo quiero conocer a Cristo, pertenezco a la iglesia? Y yo no puedo decir nada en contra de eso. Prefiero que pertenezca a la iglesia que estar en la calle sin nada. Siga con su iglesia, pero deseo que por favor venga y reciba el sello de Dios. Porque si no lo tiene, la Biblia dice que solamente hay dos clases. Esperen para mañana y verán. Son dos clases. Una clase tendrá la marca de la bestia y la otra tendrá el sello de Dios. Así como Caín y Seth allá en el huerto del Edén. Llega a ese mismo, levantará su mano uno más antes de orar. Dios le bendiga, señora. Párrafo 80. Nuestro Padre Celestial, he visto muchas manos levantadas en esta noche. La mayoría son inconversos y desean el perdón de los pecados. Dos alzaron la mano indicando que eran miembros de la iglesia y aún no te conocían y no están sellados en el reino. Padre, traigo estas escrituras aquí ante ti. Tú dijiste en tu palabra, el que oyere mi palabra, y Señor, hasta donde pude lo he predicado, y creyere en el que me ha enviado, tal tiene vida eterna. Ahora, Padre, tú dijiste eso, es exactamente lo que dijiste, y lo traigo nuevamente a tu memoria. Esta gente ha oído esa palabra y han creído en aquel que te envió. Ahora dijiste que tienen, ahora mismo tengo tiempo presente, tienen tiempo presente, vida eterna, y que no entrarán en el juicio, sino que han pasado de muerte a vida. ¿Cuándo lo hicieron? Cuando levantaron la mano y dijeron que creían. Ahora, Señor, tú dijiste de eso, y estoy reclamando esas almas. Satanás, ya no los puedes retener, son hijos de Dios, ahora mismo. Estoy trayendo todo eso ante ti. Tienes que quitar tus manos de sus vidas. Ahora ya son de Dios. Yo los reclamo para Él. Los reclamo como trofeos del amor de Cristo en el Calvario. Te reto a un debate. Tú no tienes poder legal. No tienes poder sobre ellos. Ni en el principio lo tenías. Solamente estabas amenazando con engaño. En el Calvario Cristo te quitó todo lo que tenías. Allí te quitó todo poder que jamás has tenido. Y ahora no eres más que un fanfarrón y ahora te hemos demandado. Estos ahora son hijos de Dios.
Y Padre, tú dijiste del que viniera a mí, de ninguna manera lo echaré. Tú lo prometiste, y yo sé que es la verdad. Dijiste que les darías vida eterna y que los levantarías en el día postrero. Y entonces tienen la plena seguridad de subir en la resurrección, tan seguro como el hecho de que están sentados en este edificio en esta noche. Ahora, Padre, te pido una cosa más. Llénalos con el Espíritu Santo. Concédelo, Señor, llénalos con el Espíritu Santo. No permitas que su alma tenga paz, que por toda la noche su almohada sea dura y que la cama parezca piedra, hasta que por fin estén de rodillas, clamando: Dios, lléname con el Espíritu Santo. Que busquen la Biblia y la lean y ven tú a ellos e interprétalos la palabra, y que no tengan paz. Son tus hijos y la hora ya es muy tarde. Yo ruego que puedan hallar esa paz que sobrepasa todo entendimiento por medio de Jesucristo. Estos miembros de iglesia que levantaron su mano, yo te doy gracias por ellos. Han profesado y han entrado en una iglesia, pero se dan cuenta que solamente siendo miembro de iglesia serían marcados como una mujer de mala fama. Entraremos en eso mañana, si fuera tu voluntad, Padre, mostrándoles cómo es que están marcados como una novia falsa. La novia verdadera tiene aceite en su lámpara. Ruego, Padre, que les des aceite en su lámpara en esta noche, que los miembros de iglesia sean llenos del Espíritu Santo en esta misma noche. Concédelo, Señor. Yo ruego esto, no por ser cruel, pero como su hermano, sabiendo que el perder el cielo se pierde todo. ¿Qué significa este corto tiempo de vida a la luz de lo que es la eternidad? Se derrite a la nada, porque nunca comenzó. Y Padre, ruego que los levantes en el día postrero a los reinos eternos de la gloria contigo, concédelos, son tuyos. Yo ruego esto y te los entrego en el nombre de Cristo. Ahora, siguiendo con los rostros inclinados, voy a pedir a cada uno que levantó su mano, póngase de pie. No voy a pedir que vengan para acá. No hay suficiente lugar, pero todos los que levantaron la mano y son sinceros con Dios, póngase de pie por un momento. Cada persona que levantó la mano, póngase de pie en todos lugares, en la galería, en todo lugar, póngase de pie. Jesús dijo: El que me confesare ante los hombres, al tal yo confesaré ante mi Padre y los santos ángeles. Ahora quiero que ustedes que son miembros de la iglesia y en particular ustedes cristianos que miren alrededor y vean quiénes son. Ahora estréchenle la mano y digan: Dios le bendiga, bienvenido al reino de Dios, peregrino. De media vuelta y salúdelos. Diga: Bienvenido al reino de Dios. Muy bien, el Señor sea con todos ustedes. Muy bien, Dios le bendiga. Pueden tomar su asiento. Muy bien. Párrafo 84, por último. Ahora voy a pedirles algo. No fallen en buscar un pastor. Y si nunca han sido bautizados en bautismo cristiano, busquen a un pastor, la iglesia de su escogencia, y bautícese en agua en el compañerismo de esa iglesia. Y al haber hecho eso, entonces busquen el bautismo del Espíritu Santo, hasta haber sido lleno del Espíritu Santo. Y entonces me encontraré con cada uno de ustedes en aquella mañana, al lado del río brillante, cuando todas las tristezas hayan sido desvanecidas. Estaré cerca del portón cuando lo abran, al final del día largo de esta vida. Me encontraré contigo en esa mañana con un ¿cómo estás? Y nos sentaremos al lado del río y con un rapto renovaremos las amistades. Me conocerás en aquella mañana por la sonrisa que llevaré. Te encontraré en la mañana en la ciudad construida cuadrangular. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El sello de Dios, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 16 de febrero del año 1961. Para finalizar este mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 85 al 96. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: El sello de Dios. Párrafo 85. Padre Dios, Padre Dios, ellos son tuyos, sellados en el reino de Dios.
El Espíritu Santo está lidiando con ellos. Ahora, ruego que pueda encontrarme con cada uno en aquella mañana, en aquella ribera esplendorosa. Entonces habrán desvanecido todas las tristezas. Oh, Padre, ¿no será maravilloso? Con los corazones llenos de gozo y cantando, será un tiempo glorioso, son tuyos. Y mego que los guardes por tu gracia hasta cuando nos encontremos en aquel río, en aquella mañana. Amén. Ahora, ¿no se sienten bien? ¿No les hace sentirse muy bien? Usted dirá, hermano Branham. Ahora, para los nuevos convertidos que han entrado al reino, le voy a pedir al Padre si él hará algo. Tengo derecho de pedirle. Ahora, inconversos han venido. Tengo derecho de pedirle, ahora inconversos han venido. Creo que podremos hallar favor con él. ¿Piensan igual? ¿Cuántos están enfermos? Levanten la mano. Enfermo y necesitado. Muy bien. Voy a dar media vuelta con mi espalda hacia ustedes para mostrarles que estamos en los últimos días. ¿Cuántos se acuerdan de la lección? ¿Cómo fue que el ángel del Señor Dios bajó y moró en carne humana y comió de la carne? Habló como cualquier ser humano. Sin embargo, Dios estaba en carne humana, un poco antes de la quema de Sodoma. Y Jesús dijo que aparecería la misma clase de señal en la venida del Hijo del Hombre. ¿Lo creemos todos? Revisamos todo es en las lecciones para mostrar lo que él hizo. Ahora, aquí no hay una sola persona que yo conozco. Creo que andaba de cacería hace algunas semanas con este joven sentado aquí. ¿No es usted un pariente de mi buen amigo? Usted es el cuñado del hermano Norman. Creo que así es. Muy bien. Es la única persona, además del hermano y la hermana Smith, sentados aquí, y el hermano Jane, son todos los que conozco. Sí, y allá está la hermana Ushau. Dios le bendiga. Oh, cómo yo amaba al hermano Willie Ushau. Hermano Cott, aquella noche en el culto, cuando miré y vi, estaba tratando de hablar y vi cómo fue que se cayó de aquella carreta y se lastimó la espalda. Y vi que no podían hacer nada para ayudarlo. Nunca había oído de él en toda mi vida. Y allí estaba. Willie B. Ushau. Dije, ¿cómo? Luego, cuando volví a la conciencia, me preguntaron, ¿qué de aquel hombre? Dije, en una ocasión intentó llegar a ser presidente. Y lo hubieran elegido si no fuera por su posición firme en contra del whisky y las cosas cerradas. El Partido Demócrata lo hubiera elegido, pero se paró firme. Dije, usted ha estado en estas muletas y en sillas de ruedas por 76 años, pero ahora Dios lo ha librado. Y cuán dulce. Cuando yo llegue del otro lado, voy a ver a un joven guapo que va a llegar y va a decir, hermano Branja, ¿se acuerda de mí? Yo soy el hermano Ushau. Y allí estará su querida. Estarán juntos. Me acuerdo cómo usted lloró esa noche, hermana Ushau, cuando vio que se levantó y corrió hasta la plataforma y con los dedos tocó los pies como a los 80 años. ¿Cómo es que Dios puede hacer cosas tan tremendas? Muy bien, el ángel del Señor estuvo allí, con su espalda hacia allá. Ahora, espero que todos ustedes capten esto. Yo no soy el ángel del Señor. Yo soy William Branham. Yo soy su hermano. Pero allá, él estaba morando en carne humana, que él mismo había creado y simplemente desapareció. ¿Creen eso? Ahora,
¿Creen que aquello fue Dios? La Biblia dice que fue Dios. Abraham dijo que era. ¿De qué era una? ¿De qué era una señal? De que en los últimos días, ahora recuerden, cuando él vino en los días del Señor Jesús, Dios moró en Jesús. ¿No creen eso? Ese era el cuerpo nacido de la Virgen, una simiente que vino de Dios mismo. Y en esa célula de sangre, cuando fue roto en el Calvario por nuestros pecados, entonces eso santificó la iglesia para que el Espíritu Santo pudiera morar en la iglesia y así continuar las obras de Dios. Seréis mis testigos después de que habéis recibido poder, ¿correcto? 89. Ahora, si yo he dicho la verdad, entonces que el Espíritu Santo le hable a usted en esta noche. Yo le voy a dar mi espalda y ustedes oren. Vean si no es del mismo. Vean si no es el mismo Espíritu Santo. Y él tiene que obrar con ustedes igual como obra conmigo. Algunos de ustedes, hermanos, oren por aquellos en la congregación. Ustedes, ministro. El Padre Celestial sabe que yo hago esto con ningún otro propósito, sino que la palabra que he predicado pueda ser manifestada a la iglesia en este día. Porque la iglesia pentecostal se ha apartado de Dios y tiene que volver. Es la edad de la Odisea. Y Dios, si he dicho algo en contra de alguna persona para herirlos y que no fueras tú diciéndome, ruego que me perdone, Señor, porque lo he hecho exactamente como me lo has dado. Ruego, Padre, que lo vindiques. Yo hablé de ti y ahora habla, mostrando que yo he dicho la verdad. Entrego todo esto a ti en el nombre del Señor Jesús. Hay algunos centenares de personas sentadas aquí y muchos están enfermos. Yo no conozco a nadie, pero tú sí los conoces. Yo ruego que tú cumplas tu palabra. Cuando viniste a la tierra, dijiste que hiciste esas cosas para que se cumpliese aquello hablado por el profeta Isaías con respecto a lo que el Mesías haría. Ahora, Padre, que se cumpla nuevamente, porque lo has prometido y por eso es que lo permites. En el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 90. Hay muchos orando. Si alguien, como aquella dama, pudiera tocar sus vestiduras, sí, ante mí se está formando una visión y sucede que sí es una mujer. De donde estoy parado, ella está sentada acá a mi derecha. Ella está sufriendo de un problema con la vesícula. También tiene problemas del corazón. Con mi espalda hacia ustedes. Si pronunció su nombre, quizás ella pueda entender. Señora Hanson, póngase de pie y reciba su sanidad. Aún no me he dado la vuelta. ¿Ahora creen? Tenga fe. ¿Dónde estaba la señora? Estaba por acá, allí. Señora, ¿fueron ciertas estas cosas? Somos desconocidos. Si así es, mueva su mano. ¿Todo fue la verdad? Entonces el mismo ángel de Dios que estaba sentado allá en Sodoma y Gomorra para darle una señal a Abraham, para que supiera que la hora estaba llegando para la quema de Sodoma, el mismo está aquí en esta noche. Solamente un don para permitir descansar. 91. Lo veo sobre otra persona. Estoy viendo una visión de una mujer sentada aquí orando. Ella tiene diabetes. Señora Finch, ¿cree usted que Dios la va a sanar? Si así es, póngase de pie. Levante la mano. Yo no la conozco. ¿Es verdad? Si es la verdad, mueva la mano. Ese es su problema. Muy bien. Usted tocó algo, ¿verdad? Pero no me tocó a mí, ¿verdad? Usted tocó a Dios. Dios le bendiga. 92. Usted, joven, rascándose la nariz, ¿qué piensa? Usted también necesita algo de Dios. ¿Usted cree? Si Dios me muestra cuál es su problema, usted no tiene tarjeta de oración. No, no hay tarjetas. ¿Cree usted que yo soy su profeta? ¿O quiero decir su siervo?
Me perdonan haber dicho eso. Yo no soy profeta. Soy solamente su siervo. ¿Le están molestando los nervios? Muy nervioso. ¿Es correcto? Si es la verdad, levante su mano. ¿Cree usted que lo que yo diga sí se sucederá? ¿Lo cree? Como su profeta. ¿Está usted dispuesto a obedecerme? Entonces yo le quito ese nerviosismo en el nombre de Jesucristo. Jamás vaya usted a hablar de eso. Vaya y sea sano. ¿No dijo nuestro Señor, si dijereis a este monte, muévete, si tan solo puedes creer? 93. Hay un varón sentado allá mirándome. Desea venir aquí y tiene el deseo de que le pongan mis manos. Correcto. Si usted cree allí donde está sentado, le dejaría ese endurecimiento arterial. ¿Lo hará? Sentado allá atrás, un poco canoso, con lentes, sentado allí, mirándome. Si usted cree de todo corazón y no lo duda, ¿lo cree? 94. Vean, la luz dio una vuelta y se fue de ese hombre, y él quedó sin nada. Usted que se está frotando los ojos y miró hacia atrás, ese es. La dama sentada aquí ahora está sobre usted, y usted tiene enfermedad del corazón. ¿Piensa que Dios la puede sanar? Sí, usted allí, muy bien. Puede tener la sanidad, es suya. 95. Manténganse en alerta, listos para captarlo a cualquier momento. Usted es una persona muy amorosa y tiene mucha fe y tiene muy buen contacto con Dios. No la conozco, pero ¿cree usted que Dios puede sanar esa enfermedad del corazón que usted también tiene? También tiene un problema con la pierna, ¿verdad? Sí, tiene una hija inconversa por la cual está orando, ¿correcto? Usted no es de aquí, es de la parte norte de Hollywood. ¿Ahora sabe de quién estoy hablando? ¿Desea que pronuncie su nombre? Señora Beard, póngase de pie y acéptelo. ¿Creen ustedes, amigos? ¿Qué es, señora? ¿Son verdad esas cosas? Si así es, mueva la mano. ¿Ahora creen? Nunca en mi vida he visto a esa mujer. Ahora todo el edificio. Ya me tocaron aquí y con eso sé que ya es suficiente. Me vigilan de cerca y saben cuándo es suficiente. 96. Ahora, permítame decirles, amigos, yo les he dicho la verdad. Dios ha vindicado que les he dicho la verdad. La misma unción de Dios que está predicando esta palabra y diciendo estas cosas es la misma unción que declara que Dios está presente haciendo las mismas cosas. ¿Lo creen así de todo corazón? ¿Cuántos desean recibir el Espíritu Santo? Levanten la mano diciendo, yo deseo recibir el Espíritu Santo. El pastor me ha dicho que por allí tienen un cuarto, esperando que vengan para que puedan allí orar por usted. ¿Por qué no lo reciben? Vayan allí y reciban el Espíritu Santo. Pongámonos todos de pie de una sola vez. Levantemos nuestras manos y démosle alabanza a Dios, todos de su propia manera, solamente crean. Padre Celestial, a ti doy gloria y alabanza por todas las obras poderosas y todas las cosas que has hecho. Tú eres el Dios infalible, tú eres aquel que es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Nunca fallas. Ahora, pongan sus manos sobre los que tienen a cada lado para recibir sanidad y el Espíritu Santo. Ahora, ore usted por esa persona a su lado. Ustedes allá en la galería, allá, pongan sus manos el uno sobre el otro. Oren el uno por el otro para que puedan recibir el Espíritu Santo. Ahora mismo, Dios les puede dar a todos el bautismo del Espíritu Santo. Todos crean. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado El Sello de Dios, predicado en Los Beach, California, Estados Unidos, el día 16 de febrero del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones.
Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo a través de la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La marca de la bestia, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, el día 17 de febrero del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Bendiga, hermanas y hermanos, iniciando este mensaje, La marca de la bestia, párrafo 1. Permanezcamos así de pie mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Mientras tenemos los rostros inclinados, ¿habrán algunos aquí que desean ser recordados en oración? Si así fuera, muéstrenlo alzando la mano, y con eso está diciendo: Dios, ten misericordia de mí. Yo tengo una gran necesidad esta noche. Nuestro Padre Celestial, llegamos ante tu gran trono de misericordia en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Llegamos de esa manera porque así nos dijo Él que viniéramos y así recibiríamos lo que estuviéramos pidiendo. Y estamos tan contentos en saber que podemos tener la confianza en nuestro corazón de lo que has dicho también, de que lo que has dicho también eres poderoso para cumplir. Porque en esta noche sentimos que por fe somos simiente de Abraham y cualquier cosa contraria a la palabra de Dios la contamos como si no existiera. Porque Dios ha hablado la verdad y creemos que Él tiene la verdad y Él es la verdad. Ahora rogamos por todos los que levantaron la mano. Señor, cada uno, tú conoces la necesidad de cada uno y conoces lo que está en cada corazón, el mismo pensamiento de su mente en el momento cuando alzaron la mano. Yo ruego que tú canceles sus pecados, amén. Canceles sus enfermedades, amén. Y Señor, dales el deseo de su corazón y que vivan vidas largas y fieles. Y si fuera posible, hasta ver la venida del Señor por segunda vez. Rogamos que bendigas la palabra en esta noche mientras nos gozamos en el compañerismo de la misma, hablando sobre esta cosa grande y tremenda que está ahora mismo en nuestra puerta. Y está corriendo por todas nuestras ciudades, por todo el mundo. Rogamos que nos des de tu palabra, tu unción, oh Señor, para que podamos saber exactamente cómo hablar según las palabras de Dios. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Es algo grande y tremendo el poder venir a la casa del Señor. Nos hemos gozado mucho en esta serie de cultos, aquí en la iglesia con nuestro hermano Buntana y los ministros asociados en este gran compañerismo que hemos tenido. Y todo el pueblo, todos los laicos de las distintas iglesias, todo credo, toda raza y tipo. 2. Cuando venía hacia la plataforma en esta noche, me encontré con algunos amigos. Vi al hermano Ángel Stock, la primera vez que lo había visto en muchos años. Recuerdo la primera vez que estuve en Edmonton, Canadá. Creo que usted estaba allí con nosotros durante esa reunión. Los hermanos de Holanda están por acá. Mucho gusto de verlos a ellos y varios otros a lo largo del camino. Quisiera tener el tiempo para estrechar la mano de cada uno e ir a su casa. Yo sé que cada uno tiene la mejor cocinera en todo el país, ya lo sé. Quisiera poder ir a casa con cada uno, pero creo que dije algo semejante a eso hace 14 años allá en Canadá. Pero lo estoy esperando cumplir un día de esto, de allá, el gran milenio, donde gozaremos de suficiente tiempo. No tendremos que estar apurados. Los niños no van a sufrir ningún daño. No hay nada que los dañe. Yo amo las montañas y he pensado que durante el milenio quisiera pasar varios millones de años caminando entre las montañas mirando. Me gusta eso. Pienso que quizás me encontraría con una hermana allá en las montañas. Quizás ella ya habría estado allí por varios millones de años caminando. Y no sería una dama con un perrito, pero con un tigre o algo. Yo le diría: ¿cómo está usted, hermana? Y ella me respondería: pues, hermano Branham, sí, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto verlo. Ahora, con tanto tiempo, si hubiera tal cosa, ¿cuánto tiempo piensa usted que ha estado por aquí? Oh, quizás algunos millones de años. Es todo, solamente vine por caminar un poco por aquí. ¿No sería eso maravilloso? Y no es
un sueño místico, es la pura verdad, es verdad. Vamos a un lugar y seremos alguien cuando llegamos. Me gusta eso. Ahora, anoche estábamos en el libro de Apocalipsis, hablando sobre el tema del sello de Dios y la marca de la bestia. Los ligué y de paso les digo que tenía algunas escrituras apuntadas y las dejé en la mesa del hotel. Billy se ha regresado para traerlas. Escuché que me estaba llamando y me apuré. Pero pensé que mientras él anda buscando mis escrituras, quisiera dar un repaso a lo de anoche. Y también hacer algunos anuncios. Mañana me toca predicar 3 mensajes. Y la contaminación de aquí no me está ayudando. La garganta me hace mucho daño. Y mañana por la mañana me toca hablar por la radio en el desayuno de los hombres cristianos del Evangelio completo en la cafetería Clifton. Y creo que está en la calle Broadway. Hay 2 y esta es la que está en la calle 7 con Broadway, donde normalmente tiene el desayuno. Allí estaré hablando por la radio. Luego de inmediato estaré hablando a los creyentes que estén presentes. Eso es mañana temprano. Luego mañana por la tarde, nuevamente acá en la iglesia. Mañana creo que debemos estar terminando esta serie aquí en la iglesia. Y fuera bueno si tuviéramos una línea de oración mañana por la tarde. ¿Piensan igual? Después del mensaje podríamos tener la línea de oración. Entonces voy a enviar a los muchachos mañana exactamente a las 6 de la tarde para que no estorben en el culto. Y así repartirán las tarjetas de oración y llamaremos la línea de oración mañana por la tarde. Y oraremos por todos, para la sanidad de sus cuerpos. Luego el domingo por la tarde estaremos en el auditorio municipal, el auditorio principal. Creo que es un lugar muy amplio. Esperamos que traigan unos amigos, porque creo que tiene capacidad para 4.500. La última vez que estuve hace como 12 o 14 años, el hermano Charles Fuller estaba teniendo reuniones allí en ese tiempo. Un tremendo cristiano. Creo que todos conocen al hermano Fuller. Y de aquí mismo, sí. Eso es para el domingo en la noche, a las 7. Eso es este domingo próximo para cerrar esta campaña. Luego de allí vamos a subir la Visalia. Hay estos nombres que tienen acá. Yo me confundo con estos nombres hispanos. Los tengo todos mezclados. Pero donde vamos es entre Fresno y Bakersfield. Y allá tenemos el patrocinio del grupo ministerial. Y tenemos 5 noches, comenzando el día 22 hasta el domingo. Muchas gracias. Allí tenemos los 5 días de culto. Y si tienen amigos por allá, estaríamos encantados de verlos y que nos visiten. Agradecemos que puedan venir. 4. Ahora, cuando nos vamos, no queremos que dejen de asistir a la iglesia. Queremos que sigan viniendo. Si yo viviera por aquí, quizás sería donde yo asistiría a la iglesia. Aquí mismo, si viviera aquí. Me gusta, es una maravillosa iglesia y tienen un maravilloso pastor. Estoy seguro que cualquier hombre que predique el evangelio completo, yo allí estaría representado porque yo creo y nada en contra de ninguno de los demás, pero para mí, mi gusto, mi asociación sería eso. 5. Ahora, no se les olvide los anuncios. Mañana por la mañana en la cafetería Clifton, ustedes que lo estarán sintonizando, ¿es en vivo o es grabado? En vivo, muy bien. Mañana por la mañana. No sé cuál sea la estación, pero ¿no tiene usted, hermano, un programa el domingo? No, él no tiene programa. Y los demás ministros, apreciamos mucho el grupo fino de los ministros que nos ha estado ayudando aquí en los cultos. Muchos de sus filigreses están presentes. Ciertamente aprecio estos varones y quiero decir algo directamente para ellos. Hice todo lo posible para convencerle a mi precioso amigo que no llevará esta campaña allá al auditorio municipal. Sí, pero él tenía un gran sentir por el pueblo, que según él estarían parados. Pero hermanos, esta es la razón por la cual no quise ir allá. Yo sé que me oyen darles duro a las denominaciones, pero no me refiero a los hombres en las denominaciones. Es más bien la denominación misma. Ahora me doy cuenta que si vamos allá mañana por la noche,
Si tuviéramos la cooperación completa de todos los ministros, fuera bien congregarnos allí. Claro, si tuviéramos la completa cooperación de todos los ministros, donde cerrarán sus iglesias, pero el ir allá, algunas personas enfermas van a llegar para que se ore por ellos. Y quizás los ministros no lo sabían y ya tienen sus programas para esa noche. Y no me gusta hacer eso, hermanos, no me gusta eso, porque la verdad es que esta cobija se estira en ambas direcciones, correcto. Y si hay algo por lo cual yo tengo gran respeto es por los hombres, los siervos de Dios. Amén, y hallamos que son las más sospechosas. Dios le bendiga. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Marca de la Bestia. Recordando, hemos iniciado este nuevo mensaje predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 17 de febrero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 11 al 20. Dice, y si hay algo por la cual yo tengo un gran respeto es por los hombres, los siervos de Dios. Y hallamos que las personas más sospechosas de todo el mundo son los predicadores. Son los más sospechosos de todos. Pero quiero darles el porqué. Es que son pastores y están guardando sus ovejas. Tienen el derecho de ser sospechosos, esperando y vigilando. Pero cuando uno ve la palabra y Dios obrando juntamente, entonces es tiempo de prestarle atención. Cuando uno ve la palabra y Dios juntos. Simplemente querría que los hermanos ministros supieran la razón por la cual estaremos allá. Es porque el hermano pensó que quizás le daría oportunidad a toda la gente para estar sentada. Su corazón está bien enfocado y veo su intención. Pero para mí, yo deseaba que nos quedáramos aquí en la iglesia y seguir. Pero dijo que el domingo por la noche hubo tantos que no pudieron entrar y luego al haber anunciado el culto de sanidad divina, habrán muchos más que van a venir. Párrafo 12. Entonces mañana por la tarde a las 6. Y tendremos una línea de oración mariana por la noche. Dios mediante, para mí o como yo siento, podríamos tener una línea de oración cada noche porque estas señales seguirán a los que creen. Cada noche, en las últimas 3 o 4, el Espíritu Santo ha entrado en el culto entre nosotros. Salía entre la gente y los llamaba y les decía quiénes son, de dónde vienen y qué hacen, etc. Lo que tienen mal, lo que les va a pasar, cosas así. Luego la fe sube entre la congregación y hago la pregunta, ¿cuántos aquí son creyentes? Manos suben por todo el edificio. Ahora pongan sus manos sobre alguien más. No ore por sí mismo, pero por otro, porque ellos estarán orando por usted. Ahora, si eso no es escritural, no sé qué será. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Santiago 5:1, 61. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 17, 18. Es la escritura. Entonces, yo siento que cada noche, cada persona ha recibido oración y se la ha impuesto las manos. Ahora, mis manos no serían más que las de cualquiera. Es simplemente otro hombre, pero es la mano de Dios la que usted desea que se lo ponga. Y es Dios quien hizo la promesa. Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Es lo que Dios prometió. Entonces, desde allí es que nos basamos. Párrafo 13. Ahora, volviendo a nuestra escritura y a nuestra lección. Hermano Borders, ¿leyó usted la escritura? Me gusta escuchar que se lea la Biblia. Apocalipsis capítulo 7 es de donde vamos a hablar ahora. Revisemos lo de anoche un poco. Nuestro tema es, primero tuvimos cultos de sanidad, luego pasamos a predicación evangelística y ahora tenemos 2 noches de enseñanza y mañana y el domingo serán para cultos de sanidad. Anoche comenzamos enseñando sobre los 2 temas que yo pienso que son muy claves. Yo no diría nada de esto si no pensara que fuera necesario.
Lo primero es advertir la iglesia, por eso es que está parado en la torre del guardia, el guarda. Cuando él ve que viene el enemigo, entonces advierte a los que están en la ciudad. Dice, y si el guarda no avisa, entonces Dios le hará responsable por la sangre de la ciudad. Correcto. Pero si se avisa y la gente no le hace caso, entonces la sangre está sobre ellos mismos. Y por eso es que yo la represento tal cual como está escrito aquí. Entonces la decisión está con usted. En el día de juicio o cuando yo pase de este mundo, quiero poder decir como Pablo, estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, 26, 27. Y sé que así lo hice. Muchas gracias por sus cartas, sus comentarios. Se los agradezco mucho. Párrafo 14. Ahora, la marca de la bestia y el sello de Dios. ¿Cuántos estuvieron anoche que estuvieron en la clase? Casi todos. Muy bien. Entonces, para revisar un poco y ver hacia dónde vamos en esta noche, tuve que juntar los dos temas porque corren en paralelo, el uno con el otro. Y yo anuncié lo que pensé que ambos eran en el principio. Y ahora empleando las escrituras para probar lo que pienso es la verdad. Pienso que el sello de Dios es el Espíritu Santo. La Biblia lo respalda. La marca de la bestia es el rechazar el Espíritu Santo. Hay solamente dos clases de gente. Y con respecto a la salvación y el rechazo, eso comenzó allá en Génesis, como también comenzó todo lo demás. Párrafo 15. Hoy recibí una nota que decía, ¿puede usted probar que las asambleas de Dios comenzó en Génesis? No puedo decir en cuanto a la organización, pero el espíritu que está en las asambleas de Dios, así comenzó en Génesis. Exactamente. Y todas las demás iglesias renacidas comenzaron en Génesis y todas las supuestas iglesias, las iglesias nominales, ellas también comenzaron en Génesis. Y ambas fueron representadas en los primeros dos hijos, Caín y Abel. Caín recibió la marca de la bestia y fue despedido. Nos damos cuenta que la serpiente, el cual había engañado a la madre de Caín, era una bestia y no un reptil. Era el más astuto de todas las bestias del campo. Y en Génesis 4:15 nos dice que Dios marcó a Caín y tan pronto como Caín fue marcado, él salió de la presencia del Señor. ¿Lo captaron bien anoche? ¿Lo leyeron? Tan pronto como recibió la señal, él salió de la presencia del Señor y se tomó una esposa de la tierra de Nob. ¿Lo captan? ¿Ve cómo es eso? La iglesia. Párrafo 16. Ahora, Caín era igual al hombre cualquiera. Era igual como Esaú y Jacob, donde podríamos trazar el patrón nuevamente. Y a través de toda la Biblia vemos que ese espíritu moviendo, subiendo y subiendo, y por fin viene a su culminación aquí en esta edad en que estamos viviendo ahora, según creo yo. Ahora, si se dan cuenta, Caín era un hombre natural del mundo, igual como Esaú, y tenía su tendencia religiosa, y por lo tanto sabía que existía un Dios. Él lo creía. Y allí es donde no concuerdo con las iglesias que dicen que uno solamente tiene que creer y Dios lo reconoce como justicia. En cierto sentido, sí, es por cierto, es por parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Un fino hermano bautista vino conmigo no hace mucho y me dijo, hermano Branham, ¿qué más pudo haber hecho Abraham aparte de creer? Abraham creyó y le fue contada por justicia. Dije, correcto, pero Dios le dio una señal, el sello de circuncisión, mostrando que él había reconocido su creencia. Párrafo 17. Y el Espíritu Santo es el sello de Dios ahora. Y si usted dice que cree y no ha recibido el Espíritu Santo, entonces Dios aún no ha reconocido su fe. Correcto. Porque el sello es el reconocimiento que Dios ha finalizado su obra en usted. Correcto. Alguien me dijo, ¿por qué lo pinta usted tan fácil, hermano Branham, citando a San Juan 5:24 como el comienzo del Espíritu
Correcto. Yo creo que un hombre, en el momento en que él cree en el Señor Jesucristo, allí recibe una porción del Espíritu Santo. Cuando usted es santificado, recibe otra porción del Espíritu Santo, lo limpia. Luego usted es llenado del Espíritu Santo. Correcto. Ahora, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y hay una sola clave de vida eterna, la vida de Dios. Párrafo 18. Ahora nos damos cuenta que Caín edificó su altar y allí colocó el sacrificio. Se arrodilló y confesó su fe en Dios y adoró a Dios. En otras palabras, sería como el hombre religioso de hoy en día. 99 de cada 100 llegan y dicen, aquí está, es lo mejor que puedo producir, como dijo Caín. Voy a edificar un altar, pertenezco aquí a la iglesia, ya traje mi sacrificio, es lo mejor que puedo producir, o lo recibes o lo rechazas. Allí está, esa es la actitud de la gente hoy. Yo asisto a la iglesia, yo les he ayudado con todo. Construimos un buen edificio, hemos hecho todo esto y todo aquello. He cooperado con el fondo para las viudas y hago todo esto. Así está. Es lo mejor que tengo. O lo recibes o lo rechazas. Y Dios lo rechazará. Se lo rechazó a Caín y se lo rechazará a usted. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Hay un solo camino provisto por Dios, y es por la fuente de la sangre hasta el Espíritu Santo. Sin eso usted no tiene remedio y nunca entrará. Párrafo 19. Note, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. Correcto. Uno tiene que venir, no importa cuán religioso sea, tanto y qué ha hecho, eso no tiene nada que ver. Eso lo hace un buen ciudadano, quizás de este reino, pero no ciudadano de aquel otro reino. Pero el reino de Dios está dentro de usted. Usted nace en el reino. El reino de Dios es el Espíritu Santo. Usted pertenece a ese reino y por esa razón las mujeres no se cortan el cabello, no visten inmoralmente. Por esa razón los hombres no fuman y tales cosas, es que son de arriba y su espíritu les instruye en justicia y santidad. No anden hablando mal, ¿por qué? Porque son nacidos de arriba, son distintos, son ciudadanos de arriba. Párrafo 20 por último. Y ahora noten, en el mundo dicen, yo pertenezco a la iglesia, yo pertenezco a las asambleas y yo pertenezco a la cuadrangular. Allí está. Es lo mejor que puedo producir. O lo recibes o no lo rechazas. Si a usted le sirven un plato de sopa y allí viene una araña, usted no se la va a comer. Más bien demandaría a la compañía que se la sirvió. Correcto. Lo haría. Por nada se la comería. Pero a la vez permite que le metan cualquier clase de dogma por el pescuezo y hasta el alma. Y de todas maneras el cuerpo va a morir. Hace un tiempo estaba en un museo y allí tenían el análisis del hombre que pesaba unos 70 kilos. La química en su cuerpo valía 84 centavos. Tenía suficiente cal como para darle una rociada al nido de una gallina, el calcio y otras cosas. Y a sumar todo eso valía 84 centavos. Habían dos muchachos parados allí y el uno le dijo al otro, Juan, no valemos casi nada, ¿verdad? Y le respondió, pues tienes razón, no creo que valemos mucho. Entonces cuando uno pesa 70 kilogramos tiene un valor de 84 centavos. Pues uno no vale casi nada para comenzar. Pero hay... ¿Cómo cuidamos de esos 84 centavos? Usted lo pone un abrigo de piel de visión de $500 y anda con la nariz en el aire y si lloviera lo ahogaría. Pero qué bien cuida de los 84 centavos. Sí, señor. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La marca de la bestia, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 17 de febrero del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30.
Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura, La marca de la bestia, párrafo 21. Pero adentro tiene un alma que vale 10,000 mundos y permite que el diablo le meta cualquier cosa y lo llama justicia y religión, en vez de tomar el camino correcto de Dios al respecto. Correcto. Su alma vale 10,000 mundos, pero el cuerpo vale apenas 84 centavos. El uno lo trae jalando por todas partes y el otro lo cuida mucho. Lo rasuramos y lo ajustamos y lo vestimos, pero el alma a ese no lo viste y permite que le metan cualquier cosa. Si le sirven una araña, usted haría demanda con el restaurante que la sirvió, pero una iglesia le puede decir, salude al pastor y diga que cree en Dios, adora y no tiene que hacer más. Si eso es correcto, entonces Caín también estaba correcto. Pero recuerden, Dios le dijo a Caín, adora como tu hermano y harás bien, pero él no quiso. Y así es hoy, no quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad. Desean asistir a la iglesia y adorar según les exige la iglesia. Adoren lo que Dios dijo que adoráramos. Jesús dijo, Dios es un espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Sí, tienen que ir juntos, el espíritu y la palabra. Si el espíritu está en la palabra, entonces la palabra se manifestará. Y es precisamente la razón que ven discernimiento y sanidades y cosas así, porque es la palabra hecha manifiesta. 22. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Nunca dijo, id por todo el mundo y construid iglesias u otras cosas. Esas cosas están bien, pero no dijo, id por todo el mundo y enseñad el evangelio. Pero predicad el evangelio. En otras palabras, predicar el evangelio significa demostrar el poder del Espíritu Santo. Pablo dijo, el evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Primera de Tesalonicenses 1:51. Tiene que ser así. La siguiente palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. Sí. Tiene que dar manifestación a la palabra. Y si el espíritu está en la palabra, el verdadero espíritu de Dios en la palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. San Juan 15:7. Todo vuelve directamente a las escrituras. Uno no puede salirse de las escrituras. Cada vez vuelve por sí misma y produce el balance. 23. Pero Caín deseaba algo hermoso. Anoche estaba hablando de la hermosura, si recuerdan, la atracción del ojo. La Iglesia Católica aprendió eso hace mucho, que por medio del ojo está la puerta del alma. Hicieron todo hermoso y la gente se fue con eso. Hollywood lo aprendió hace mucho. Y el diablo lo conocía antes de todos, exactamente. Y esa es la táctica que él empleó, la misma. Deseaba edificarse un reino más hermoso. Siempre ha sido hermoso. El diablo, aún después que recibió la maldición y llegó a ser la serpiente, todavía es una criatura muy hermosa. Vean con qué gracia puede moverse y cuán hermosos son sus colores. Ni la maldición le quitó lo hermoso. ¿Piensan que Judas Iscariote era algún borracho con el cuello torcido y el pelo parado? Él era un tipo bien suave. Sí, señor, el diablo es demasiado sabio para tales cosas. Cuando fui a Pic Age en París, el hermano Murre, yo y otros amigos pensamos que iríamos para ver
piensan que las prostitutas de Pig Alley son algunas feas tiradas por allí? Satanás es demasiado listo para tal cosa. Son entre las mujeres más bellas que uno puede imaginarse. Él es sabio. El pecado es atractivo y encantador. El pecado es hermoso, pero es muerte, ¿correcto? No se fije en hermosura, sino fíjese más bien en la verdad, no en la hermosura. Ese es el problema con la iglesia hoy. Está siempre corriendo tras la hermosura y se está muriendo, ¿correcto? Porque allí obtiene muerte. No queremos quedarnos mucho tiempo en eso porque comenzamos a predicar de eso. Sin embargo, hallamos que Caín se apartó de Dios y se halló una esposa de entre otro grupo, allá en la tierra de Nod. Eso es exactamente lo que hace el hombre que no viene y adora a Dios en espíritu y en verdad. Él se va lejos y se consigue una iglesia que sí le satisface. Se va, pero recuerden, Abel siendo el que fue muerto, Set tomó su lugar y allí fue la señal de la muerte, entierro y resurrección del Señor, colocado nuevamente. Noten cómo esas simientes vinieron bajando anoche. Ahora, vamos a ver algunas de las escrituras que estábamos usando. Un sello siendo la marca, y cómo fue usado en lugar de un nombre. Así sellaban. Y el nombre de Jesucristo es el sello de Dios, la justicia de Dios. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corren los justos y están seguros. Amén. Proverbios 18:10. ¿Es el sello de Dios? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. San Juan 14:13. ¿Correcto? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17. ¿Correcto? Todo cuanto hagan, Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese, cada uno en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, el sello de Dios, el sello que Él pone para marcar, a identificar, es el nombre del Señor Jesús. Y cuando Jesús viene en usted, con eso coloca su espíritu. No importa cuántos nombres se le pone afuera si no está presente. El espíritu, el cual da testimonio de la verdad. Entonces hallamos en Edén, Dios marcó a Caín y lo despidió. Pero Set se mantuvo en la presencia de Dios y Dios le dio su esposa. Así es con la iglesia verdadera, se mantiene en la presencia de Dios. Oh, cómo quisiera traer aquí al hermano Paul Boyd, el historiador. Y de paso les digo que él tiene 3 años esperando verme en una entrevista personal. Vienen de Asia, de África, de la India, de todos lados, esperando por años por una entrevista. Cuando entran, nos quedamos hasta que el Espíritu Santo nos hable. Y en esta mañana, mientras hablábamos, las visiones llegaron. Estos son cultos evangelísticos. Allá donde vivo y en otros lugares, allá es donde ocurre lo profético. Personas vienen que no saben qué deben hacer. Y nos quedamos allí hasta cuando, y no decimos nada. Esperamos que el Espíritu Santo nos hable. Y Él viene y revela el asunto y les dice qué han hecho y qué deben hacer. Así con una persona a la vez. Oh, cómo Dios tan maravillosamente. Fue tan tremendo hoy en la mañana que tuve que ir caminando allá por la playa. Y allá me encontré con el pastor cuando estaba tratando de... Es que aquello me dejó tan estremecido y estaba queriendo recobrar la fuerza nuevamente después de haber estado con las tremendas y poderosas visiones que habían descubierto y declarado. Lo que uno hizo, lo que no debió haber hecho y lo que tiene que hacer y qué ocurrirá después de hacerlo. Oh,
Eso es Dios. Y reto a cualquiera aquí presente o en cualquier lugar, jamás se le ha dicho algo que no ocurrió exactamente cada vez. No puede mentir por cuanto es Dios. Dios no puede mentir. 27. Viviendo bajo el Espíritu Santo. Recuerden, Set consiguió su esposa y debe ser que Dios se la dio porque él se quedó con Dios. Y ahora el creyente que se queda con la Biblia y se mantiene con Dios, entonces la verdadera iglesia será la novia de Jesucristo. La otra tendrá una novia del mundo, cualquier cosa. Hallamos eso anoche. También leímos de cuando comenzaron Caín y Abel y lo trajimos a Babilonia. ¿Y cómo fue que Babilonia aparece en Génesis y en el centro de la Biblia y en el fin de la Biblia? Vimos cuando apareció Jesús y cuando desapareció de la escena. Y Judas vino de semejante manera. El anticristo y el Espíritu Santo vienen también de semejante manera. Vimos las escrituras relacionadas en Génesis 26, 28. Luego hallamos a Israel y la comparamos con Moab. Israel se mantuvo fiel en cuanto a la línea de la sangre. Y hallamos a Moab, un ilegítimo, pero muy fundamental, igual que Israel. Pero Israel, que tenía la sangre pura, tenía señales y maravillas que le seguían. Tenían la serpiente de bronce, la sanidad divina. Tenían júbilo del rey en el campamento. Tenían una roca herida para su salvación. Tenían un padre celestial que les alimentaba desde arriba. Estaban gozando de un tiempo glorioso, no ligados a nada, sino interdenominacionales, flotando. Pero otros se estaban burlando de ellos porque ni siquiera eran una nación. Solamente un pueblo esparcido. Pero aquí está. Ojalá lo puedan captar. Esteban, en camino a su patria. Un tipo perfecto de la verdadera iglesia de hoy, encaminados hacia la patria. Amén. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, angustiados. Pero estamos buscando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Así es como se está moviendo la verdadera iglesia hoy día. Y los tremendos fundamentalistas, como Moab, salieron con su sacrificio perfecto, igual al de Israel. Eran igual de fundamentales como Israel, pero no tenían el espíritu. 29. Luego pasamos a Esaú y Jacob. Dios dijo para que el previo conocimiento, la predestinación de Dios, no que Dios tenía deseo de condenar a Esaú, pero ya conociendo lo que era, Dios es Dios, y él conoció todo. Él conoció todo piojo que habría en la tierra. Él conoció toda mosca que habría en la tierra, y eso antes de que la tierra fuera creada. Sabía cuántas veces las moscas abrirían y cerrarían los ojos, y cuánto sebo habría de producir. El infinito. ¿Quién puede decir lo que significa infinito? Y si él no es infinito, entonces no es Dios. Y si es infinito, ya conocía todas las cosas desde el principio. Por lo tanto, él podía elegir. No porque así lo deseaba, sino porque su preconocimiento le permitió saber quién sería y quién no sería. Y por eso la iglesia entera, toda persona que formará parte del rapto, sus nombres fueron colocados en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Así dice la Biblia, ¿correcto? Dios lo sabía. Párrafo 30. Jesús vino por medio del previo conocimiento de Dios. Y Jesús vino para redimir, o sea, comprar de nuevo esa iglesia. Los predicadores son como el pescador que va a la laguna y echa la red y la jala. El reino de Dios es semejante a un hombre que fue a la orilla del mar. Cuando sacó la red, tenía arañas, serpientes, ranas y de todo, pero también tenía peces. Ahora, nosotros no sabemos cuáles son peces y cuáles no son. Lo único que nos toca es echar la red.
El hermano Buntane ya tiene buen tiempo aquí echando la red. Yo he venido y he hecho mi red al lado del suyo, hermano Buntane. Yo la he hecho y allí vienen al altar confesando a Cristo. Yo no sé cuál es oveja ni cuál es cabra o araña o rana, pero Dios ya sabía cuál es cuál antes de la fundación del mundo. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y ninguno puede venir a menos que mi Padre le atrae primero. Todo lo que el Padre me ha, tiempo pasado, dado, vendrá. ¿Correcto? Él lo dijo. Ahora, yo no sé quiénes son. Solamente echo la red y digo, vengan todos los cargados y trabajados. Y Dios sabe quiénes son. Yo no sé, ni tampoco lo sabe nadie más. Todo está con Dios. Es nuestra obligación de seguir hasta cuando Él venga. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Marca de la Bestia, predicado en Louisville, California, Estados Unidos, día 17 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Hermanito, por favor, me ayuda porque estoy leyendo de voz y no sé hasta dónde lees, ¿ya? Afirmativo. Continuando con el mensaje La Marca de la Bestia, párrafo 31. Entonces la gran iglesia se está alistando. Hallamos que Esaú y Jacob, antes de que ambos naciesen, Dios dijo que amaba al uno y odiaba al otro. Y recuerden, ellos eran gemelos, la misma madre y el mismo padre. ¿Lo están captando? Gemelos. Cada avivamiento produce sus gemelos, ¿cierto? Los gemelos nacen al hombre natural y también al hombre espiritual. En el huerto del Edén fueron Caín y Abel. Lo mismo comenzó desde allá y viene bajando. Y vean la iglesia, Jesús el pastor y Judas el tesorero, hermanos de la misma tribu, del mismo grupo, la misma iglesia. Uno era el pastor y el otro era el tesorero. Uno era diablo y el otro era Dios. Así es, Jesús dijo que en los últimos días los dos espíritus serán tan semejantes que engañaría hasta los mismos escogidos, si fuere posible. Si fuere posible, pero no es. Y nunca se logrará. Muy bien. Pero él recibe el verdadero sello, y el sello de Dios es el Espíritu Santo. Ahora, estamos listos para comenzar donde terminamos anoche, en Ezequiel capítulo 9. ¿Cuántos lo leyeron? Léanlo. Allí es donde el profeta vio Pentecostés de antemano y relaté lo que ocurriría. Él vio a seis hombres bajando de las puertas de arriba y traían instrumentos de destrucción. Recuerden, ¿notaron que esto solamente fue designado para Jerusalén? Solamente para Jerusalén, porque allí es donde los judíos, Dios obra con los gentiles como individuos, pero Israel es una nación, la nación de Dios, sí. Un misionero vino a mi iglesia, escuchó al hermano Fred Solman decir amén de vez en cuando. Está por allí en la congregación alguno de los hermanos del tabernáculo. Y hay un hermano judío que ha estado intentando por mucho tiempo, queriendo hacer algo a favor de los judíos. Y es que los quiere ganar para el Señor. Y vino al tabernáculo en una cierta mañana y se levantó cuando estaba presente la unción y dijo, hermano Branham, deseo hacerle esta pregunta. ¿Cómo voy a lograr entrar a Jerusalén? Lo he intentado por todas las vías posibles. Le dije, yo no sé qué decirle. Y en ese momento el Espíritu Santo bajó y dijo, no es así porque Israel nacerá en un solo día. Oh, estamos cerca. Ya vamos a ver eso en unos momentos. Dios mediante, y hallamos que antes que salieran aquellos verdugos, y escuchen bien, no se les vaya a pasar por alto, antes de que comenzara la destrucción, él vio a un hombre que venía vestido de blanco. ¿Qué representa blanco? Justicia de los santos. Y en la cintura traía un tintero de escribano. Primero él fue por toda Jerusalén, colocando una señal en la frente de todos los que gemían y clamaban a causa de las abominaciones ocurridas en la ciudad. ¿Es correcto?
ustedes que son lectores de la Biblia. Luego, cuando comenzó la matanza, les dijo, no tengan misericordia, ya sea viejo, joven, niño, bebé, lo que sea. Destruyan todo lo que no tenga esta señal. Y no quedó nada, o recibían la señal, o no la tenían. Por eso es que en este día, aunque estamos llegando, ya pronto lo vamos a ver aquí en el Nuevo Testamento. El sello de Dios es el Espíritu Santo, y fuera de eso forma parte de la matanza, y serán perdidos. Ahora, anoche vimos algunos escritos de Josefo y otras cosas a las cuales me referí. De entre los historiadores de la antigüedad, Josefo vivió y escribió de los mismos días cuando Jesús de Nazaret caminó sobre la tierra. Y él habló de esto, que aquella gente a los cuales él se refirió como caníbales porque estaban comiendo el cuerpo de Jesús de Nazaret, después, desde luego, era la comunión que estaban celebrando. Él no sabía, siendo un historiador de mente inconversa, pero ellos huyeron lejos de Jerusalén cuando vieron que venía el cumplimiento de estas palabras. Se fueron a Judea, lejos, pero los judíos, las grandes organizaciones, se unieron y declararon, iremos a la casa del Señor, Jehová es nuestra protección. Hemos vivido aquí, Jehová construyó esta casa y aquí vive. Salomón dedicó el templo y este es un lugar muy santo. Pero habían rechazado al Mesías cuando vino directamente a ellos, precisamente conforme a la profecía, e hizo las mismas cosas que la Biblia dijo que haría, pero no vino según su teología. Ojalá eso no hiera, pero espero que penetre bien profundo. Ellos vinieron, él mostró su señal de Mesías, exactamente como la Biblia dijo que lo haría. ¿Cuántos creen eso? Seguro. ¿Y cuál fue la señal de Mesías? Él era el profeta conforme a Dios. Luego, al hacer eso, ¿cómo llamaron ellos aquella señal del Mesías? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo la llamaron? Belcebú, un diablo, un adivino, por razón de que él podía discernir sus pensamientos. Sabía lo que estaban pensando y les podía decir estas cosas. Y los genuinos judíos, ¿qué dijeron que era? Esa es la señal del Mesías. Natanael dijo, seguramente tú eres el Hijo de Dios, seguramente eres el Rey de Israel. Le respondió, y eso lo dices porque te dije que te vi antes de venir acá al culto, y por eso lo crees. Aún mayores cosas vas a ver, ¿ven? Primero uno tiene que creer, crea y luego verá cosas mayores. Entonces vimos lo que ocurrió, pero las iglesias grandes, las organizaciones, los fariseos, los saduceos y los herodianos, y todos ellos dijeron, es Belcebú. Tenían que dar alguna clase de respuesta a sus congregaciones y dijeron, es del diablo. Ahora, con eso en mente, recuerden que eran hombres religiosos, hombres santos y piadosos. A como piensa el mundo, un solo pecado que tuviera en su contra y serían apedreados. Eran eruditos, graduados de seminario y de una ascendencia de hombres eclesiásticos, pero fueron condenados cuando Jesús dijo, sois de vuestro padre el diablo. Entonces no vayan ustedes a condenar al Espíritu Santo cuando los señala y les dice lo que son. Si el ciego guía a los ciegos, ¿no caerán todos al hoyo? Ciertamente. Vigilen bien las escrituras y vigilen bien la promesa. Conozcan bien la hora que se está aproximando. Aquellos discípulos llenos del Espíritu Santo, señalados con esa señal en el frente, teniendo ese sello de Dios. Ellos comenzaron a vigilar, y cuando vieron el cumplimiento de las palabras de Jesús, entonces huyeron de allí. Y permítanme decirle, hermano, conviene que usted también huya. Esperen para cuando terminemos en unos cuantos momentos, para que descubran qué tan cercano estamos. Jesús dijo que esa misma cosa ocurriría nuevamente antes de su venida, así como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Lo prometió, Dios lo ha jurado y tiene que llegar. Ahora quiero que en verdad se quiten el impermeable que tienen tapando el corazón.
guarden el paraguas. Dejen sus paraguas metodistas allá en el rincón, sus paraguas bautistas en el rincón y sus paraguas pentecostales en el rincón. Y veamos la palabra de Dios. Pónganlas todas allá y fijémonos. La Biblia lo predijo por medio de Ezequiel, el profeta, y el Espíritu Santo vino y obró exactamente de esa manera. Y aún los niñitos, dijo el historiador. Y recuerden, la Biblia dijo, no tengan misericordia sobre pequeño, joven, viejo, nada. Todos los que no tienen este sello de Dios serían marcados de otra manera. ¿Y quiénes son los que fueron marcados y quedaron afuera? Hombres que por toda la vida habían dado su vida por el sistema eclesiástico. Sacerdotes y hombres de renombre, sacerdotes grandes y eruditos. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Sí, es la verdad. Eran tan santos, tan dulces, quizás personas muy finas, ciudadanos de ese país, pero con eso no quedaron exentos. Cuando Dios envía algo y usted falla en alinearse, usted queda fuera. Eso es todo. O sí o no. O sí o no. Y así fue. Todo lo que no se subieron al arca perecieron. Eso fue todo. No importaba quiénes eran. Y hoy día, todos los que no están en Cristo perecerán sin Cristo. Es la verdad. Entonces usted no puede decir, yo soy metodista o bautista o pentecostal o cualquier otra cosa. Tiene que estar en Cristo. Y si usted está en Cristo, hará las obras de Cristo. Así da testimonio y prueba que así es. Es lo más claro de las Escrituras que yo sé decirlo. Es tan claro como esta nariz tan grande en mi frente. Correcto. Ahora, noten cómo fue que lo logró. Los que recibieron el aviso huyeron y todos los demás se reunieron en la ciudad. Y el historiador dice que comieron el zacate y la corteza de los árboles. Tito había rodeado la ciudad de Jerusalén, la que estaba designada. Ahora, en nuestro tiempo tenemos designado todo el mundo, pero esto allá entonces fue para la ciudad de Jerusalén, solamente para los judíos. Y cuando Tito llegó, rodeó la ciudad y allí los mantuvo unos 2 o 3 años, y al hacerlo comieron el zacate, la corteza de los árboles, y hasta hirvieron los niños los unos de los otros y se los comieron. Madres hirvieron sus bebés y se los comieron. Estaban enloquecidos como salvajes. Y por fin, cuando entró, mató a todos hasta que la sangre corrió por los portones de la ciudad. Un gran Dios lleno de amor. Si está lleno de amor, sí, está lleno de amor. Pero para tener amor, él tiene que tener juicio para ser justo. Entonces, en esta noche, él es un Dios misericordioso. Pero mi amigo, cuando usted se pare ante el juicio, en aquel día nublado y tenebroso, él será un Dios lleno de ira. Así dice la Biblia. En su ira, andaba yo por aquí en la costa y había un cantero con piedra del estado de Colorado y me estaba cortando una piedrita que deseaba llevar a mi hija para un collar, una cruz. Y él me dijo, muéstreme dónde desea que lo corte. Y era una piedra clara, pero en una parte parecía nubes colgando. Y puse eso en la parte superior de la cruz. Y la mujer me preguntó, ¿por qué lo quiere así? ¿Por qué no cortar la cruz de esta parte clara? Le dije, la cruz no es algo bonito. Es un emblema de sufrimiento y vergüenza. Dijo, ¿por qué? Le dije, esas son las nubes de la ira de Dios. Dios vació su ira sobre Cristo, el cual tomó mi lugar en el Calvario. Él murió bajo la ira y los juicios de Dios. Dios vació sobre él su ira más tremenda y él tomó mi lugar. Yo era un pecador y él tomó mi lugar. Y noté las lágrimas en los ojos de la mujer. Le dije, nosotros somos pecadores y no tenemos ninguna esperanza. Pero Dios conocía que teníamos que soportar estos juicios y Jesús los tomó en nuestro lugar. Esas nubes sobre la cruz son la ira de Dios vaciada sobre él. Y él llevó la ira de Dios en su propio cuerpo para que nosotros fuéramos libres. Oh, qué tremenda historia, qué verdad. La ira de Dios. Entonces,
pueden ver cómo fue representado. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, La marca de la bestia, predicada en Long Beach, California, Estados Unidos, día 17 de febrero del año 1961. Continuamos. Párrafo 41 dice, entonces, ¿pueden ver cómo fue representando en Ezequiel capítulo 9 en Jerusalén? Ahora estamos llegando a Apocalipsis. Y ahora ustedes que traen lápiz, deseo que apunten Apocalipsis 14, 6 al 12. Allí están los últimos tres ángeles, tres ángeles. Después de los últimos siete ángeles, hay tres ángeles especiales que aparecen, ¿lo sabían? Y ahora deseo que se fijen en estos tres últimos ángeles. El primer ángel había tocado la trompeta del Evangelio. Y en eso se predicó el Evangelio eterno a todo el mundo. El segundo ángel predicó un Evangelio como de santidad, porque dijo que la iglesia había cometido fornicaciones. Y el tercer ángel rugió que debieran escapar la marca de la bestia. Vean bien, el primer ángel en el tiempo de la Reforma, Lutero, predicó el Evangelio. Segundo ángel, Wesley, santificación, la fornicación con que tuvo que lidiar para enderezar a la iglesia. Pero el tercer mensaje, el mensaje pentecostal, debiera ser el mensajero verdadero amonestando que debieran escapar de la marca de la bestia, diciendo, cualquiera que recibe la marca de la bestia, él mismo beberá de la ira de Dios, vaciado puro en el cáliz de su ira, el cual será vaciado sobre el pueblo. Apocalipsis 14, 9, 10. Y ese es el mensaje de hoy. El tercer ángel, el tercer mensaje, el último mensaje. El mensaje Lutero fue de justificación. El mensaje wesleyano fue de santificación. Y el mensaje pentecostal es del sello de Dios. Escapen la marca de la bestia, salgan de esos muros de Babilonia y sean sellados en el reino de Dios. Párrafo 42. Noten el siguiente versículo, el 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Y qué sigue? Armagedón. Entonces, después del mensaje del tercer ángel, la iglesia se va. El otro día estaba predicando en la iglesia de estos ángeles y mostrando los siete últimos ángeles y los mensajeros de los ángeles. Y bajó esta unción especial de esas tres edades, de esos tres últimos ángeles. Ahora, noten en Apocalipsis 7. Juan llevado a la gloria por el Espíritu y vio que esto venía y dijo... Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos. Escuchen bien y estén listos para apuntar las escrituras de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra hasta que habían sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, comparen eso con Ezequiel 9. Viendo cómo allá venían con instrumentos de destrucción y fueron detenidos mientras salía el jinete y los sellaba. 43. Noten acá. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Apocalipsis 7:2. Venía del oriente y habría de sellar en la frente a los siervos de nuestro Dios. Ahora, sabemos que la iglesia nunca es llamada de siervos. La iglesia es hijos e hijas. Israel es el siervo de Dios. Abraham no era su siervo. Israel es el siervo de Dios. Pero la iglesia es llamada sus hijos y sus hijas. ¿Notaron que debían detener los cuatro vientos hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Israel, de nuestro Dios. Permítanme regresar a la historia antes de proseguir más. Fíjense lo que ocurrió. Bien, los siervos de nuestro Dios, Israel. En una ocasión, Israel fue desparramada en Babilonia. La primera vez fue en Egipto, y luego en Babilonia, y luego desparramados
por el Imperio Romano. Párrafo 44. Y Jesús dijo en el capítulo 24 de San Mateo: aprended la parábola. Donde comencé anoche mostrando, le hicieron tres preguntas y les respondió a las tres preguntas. Pero cuando querían saber el tiempo de su venida, él dijo: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Lucas 21, 29, 30. Ahora, el hipócrita y el incrédulo se agarran de allí y dicen: eso y otras cuantas generaciones pasaron y él ha mentido. Él no ha mentido. Es que aquellos no tienen la aplicación espiritual de la palabra. Él no dijo que sería esa generación de allá entonces. Dijo más bien que sería la generación que viera la higuera brotando. Párrafo 45. Fíjense allá en Joel, capítulo 2, de donde prediqué no hace mucho de los cuatro insectos. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Joel 1:4. ¿Se acuerdan cuando prediqué eso? Creo que fue aquí en California, en un desayuno. Creo que fue en Phoenix. Lo que los metodistas dejaron se lo comieron los bautistas, y lo que dejaron los bautistas se lo comieron los pentecostales. Y así acabaron por completo con la viña. Pero os restituiré, dice el Señor. Y vean, es el mismo insecto, pero en distintas etapas. La arruga se vuelve en el saltón, etc. Y ese insecto comenzó a comerse el amor fraternal, quitando la Biblia y poniendo otra cosa en su lugar. Mostré las cuatro cosas principales y lo probé por las Escrituras, las cosas que se comieron. La enseñanza de la verdadera palabra de Dios, amor fraternal, como dijo Pablo que ya había comenzado en 1 Corintios 13, y así todas las cosas que se comieron. Y comieron a tal grado que la iglesia apenas era una cepa. Pero él dijo: yo restituiré, dice el Señor. Correcto, todos los años que se habían comido y todas las cosas que habían hecho. 46. Noten, Israel siempre ha sido esta higuera. Cuando viereis esta higuera brotando, ¿qué? La generación que viere Israel llegando a ser una nación, esa generación no pasará hasta que todo sea cumplido. Fíjense bien, ¿no lo ven? Fíjense, Dios siempre ha tenido que empujar a los judíos. Ellos nunca han tenido el Espíritu Santo. Muchos ni siquiera querían creer en sus profetas, sus mensajeros, y Él ha tenido que empujar o impulsarlos. Y eso mismo tendrá que hacer con la gran iglesia gentil. Tendrá que romper estas barreras denominacionales. Estamos permitiendo que el comunismo entre por todos lados. Y entonces afuera tendremos que unirnos. Dios hará que se cumpla su palabra, porque el pacto es sin condiciones. No es si tú haces, yo haré, sino yo lo he hecho. ¿Correcto? ¡Oh, cómo amo eso! Eso me hace sentirme religioso. Párrafo 47. Noten lo que él hizo. No era si tú haces, yo haré. Eso terminó cuando Adán rompió su pacto y también Israel rompió su pacto allá en Éxodo 19, etc. Pero este pacto es por gracia. Dios juró y le dijo a Abraham, y juró por sí mismo que así sería. Tomó un juramento por sí mismo, entonces por medio de la verdadera simiente de Abraham, Jesucristo, lo cual es gracia de Dios, y ya no contiene nada de la ley. No, Señor, la ley no tiene nada que ver con esto. Uno ahora se encuentra sobre y más arriba que la ley. Ahora es amor. El amor está sobre la ley. La gracia. La ley vino a Moisés, pero gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ojalá tuviera una noche más y predicaría sobre el tema. Escuchadle. ¿Qué tiene que ver con esto? En el monte de la transfiguración se puede entender claramente cómo es que Dios, tomemos eso y lo mostramos todo con respecto a las leyes, los tutores y todo lo que ocurre. Párrafo 48. Ahora noten con respecto a Israel. Dios tuvo que endurecer el corazón de Faraón para que los corriera la primera vez.
Y ahora en este caso ha hecho lo mismo. Endureció el corazón de Hitler en contra de los judíos. Eso fue lo que dio comienzo a la guerra. Recuerden, Dios ha dicho, el que maldice a Israel, yo lo condenaré. El que bendice a Israel, yo lo bendeciré. Génesis 12:13. Y así fueron desparramados por todo el mundo. Luego endureció el corazón de Hitler, endureció el corazón de Mussolini, endureció el corazón de Stalin, endureció corazones en todos los países y por fin él abrió camino e Israel está volviendo y ahora ya están en su patria. Si desean saber qué día es del mes, miren el calendario. Pero si desean saber qué día es en tiempo de la venida del Señor, miren dónde está colocada Israel. Es el reloj de Dios. Allí está en su patria. La bandera más antigua del mundo con la estrella de David de seis puntas. La bandera más antigua del mundo está en alto una vez más, por primera vez en 2500 años. Sí, Señor. La insignia que habría de ser levantada, Israel o Palestina brotando como una rosa. Ustedes han leído en las revistas. Y fíjense cómo es que están volviendo. Allá en Irán y en otros lugares, la revista Luj traía los relatos. ¿Cómo es que fueron allá en busca de los judíos? Ellos no querían subirse al avión. Pero salió el viejo rabino y dijo, nuestro profeta Isaías nos dijo hace centenares y hasta miles de años que cuando volviéramos a la patria sería en alas de águila. ¡Allí está! ¡Amén! Se subieron y se fueron. 49. Cuando uno de nuestros hermanos, el hermano Argab, el que me invitó a la costa en esta ocasión, él estaba allá filmando. Tiene otra que se llama Faltan 3 minutos para la medianoche. Y la ciencia dice que así es. Faltan 3 minutos para la medianoche. Y miramos allá y vemos todos aquellos judíos colocados en su patria. ¿Cuántos conocen a Levi Peitur de la iglesia en Estocolmo, Suecia? Es un hermano maravilloso. Me dijo hermano Branham, los judíos siempre han creído a sus profetas. Si usted solamente fuera a Israel, le respondí, muy bien, ¿me parece bien a mí? Él dijo, mire, les he enviado 1 millón de estos testamentos. Ellos leen de atrás hacia adelante. Y ellos han leído esos nuevos testamentos. Les hicieron esta pregunta a aquellos judíos. ¿Por qué están volviendo a esta tierra? Están trayendo a sus padres y algunos están ciegos y enfermos. Vienen cargándoles. Vienen acá para morir. Les dijeron, venimos para ver al Mesías. Amén, hermanos gentiles, no se preocupen. Su día está por acabarse. Permítanme darles este aviso en el nombre del Señor. La puerta de los gentiles está cerrando y eso es tan seguro como el hecho de que estoy aquí parado. Jesús dijo que los mahometanos hollarán los muros de Jerusalén hasta el fin o el cumplimiento de la dispensación de los gentiles. Lucas 21:24. Y allí está Israel en su patria, una nación con su propio ejército y su propia moneda. ¡Amén! Ya es completamente una nación. La higuera está brotando y ya están floreando. Párrafo 50. Por último, entonces cuando fueron, les dieron estos nuevos testamentos. Pregúntele a Levi Peitur. Y leyeron el Nuevo Testamento respecto a lo que era Jesús. Nunca habían oído de él. Dijeron, si este es el Mesías, entonces no, está muerto. Queremos ver que obre la señal del Mesías, y le creeremos. Queremos ver la prueba. Nosotros creemos a nuestros profetas, y el Mesías será profeta. Queremos ver que obre la señal de profeta. Y le creeremos como Mesías. ¡Oh, qué arreglo tan perfecto! Dije, Señor, permítame ir. Y cuando me bajé en el Cairo, Egipto, antes de encontrarme con el rey Fatul, en Roma. Pero estaba en Cairo, Egipto, y tenía el boleto en la mano para ir. Ya habían hecho la llamada para el vuelo. Y el Espíritu Santo me habló y dijo, no es ahora. Está todavía, no es la hora. Falta más trabajo de espigar. Se me hizo muy difícil de creer. Salí afuera, atrás del hangar. Dios es mi juez. Y me hinqué a orar y dije, Padre Celestial, 1 hora o 2 y estaré en Palestina. Retaré a esos judíos y les diré,
¿No han dicho ustedes que el Mesías será el verdadero Mesías y pueden ver que obre la señal del profeta? ¿Y qué con eso creerán? Y si usted logra que un judío le prometa algo, le promete algo, él guarda su palabra. Entonces, si ese fue el Mesías de la Biblia, y en verdad fue profeta, y aún es profeta, ahora, si él obra la señal de profeta, le creerán. Y allí en el mismo terreno les diré, escójanse unos varones y tráiganlos a cierto lugar. Descubramos si todavía es el profeta o no. Permítanos verlo obrar. Y todo esto aquí en el mismo terreno donde vuestros antepasados rechazaron el Espíritu Santo. Un judío lo trajo a los gentiles y ahora un gentil lo está trayendo nuevamente a los judíos. Y cuando los judíos reciben el Evangelio, allí mismo terminan los días gentiles. Pero él no me permitió ir. ¿Por qué? Yo no sé. Aquí en unos momentos les mostraré el porqué en las Escrituras. Noten, endurecieron sus corazones. Amén, gloria a Dios. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La marca de la bestia, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 17 de febrero del año 1961. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La marca de la bestia. Párrafo 51. Ahora, ¿cuándo fue que hubo un pleito mundial después de aquel tiempo? Fue en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Todas las naciones con sus ejércitos se estaban reuniendo y estaban aprovechándose del declive de la Primera Guerra Mundial. Y hasta la fecha, nadie sabe quién propuso la paz. El emperador Wilhelm dice que no fue él. Ningún general dice que fue él. Pero noten, ¿qué tan raro fue eso? Fue el día 11 de noviembre. A las 11 de la mañana, día 11 del mes, el mes 11 del año y la hora undécima del día. Y faltaban 11 para las 11. ¿Qué fue? Detengan. Se detuvo misteriosamente. ¿Qué lo hizo? Salió el mando de Dios para que se detuviera. Detengan los cuatro vientos. Viento significa guerras y pleitos, lo sabemos. Hasta cuando tengamos a Israel una vez más en Palestina, detengan los cuatro vientos. Y en eso se detuvo, allí mismo, en la hora undécima. Y eso fue porque, ¿se acuerdan de cuando Jesús habló de la gente de la hora undécima? Y el que entró en la hora undécima, ¿qué dice de él? No sean torpes, sean espirituales. Miren, ¿cómo dijo? Dijo que aquellos que entraron a la hora undécima recibieron el mismo pago que los que entraron en la primera hora. Entonces el bautismo del Espíritu Santo tiene que volver directamente para sellar a los judíos, igual como fueron sellados los primeros, los de la hora undécima. Detengan los cuatro vientos, no permitan que sea destruido el mundo hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. 52. Eso ya hace casi 50 años. Y el Espíritu Santo vino desde el oriente. Fue derramado sobre la gente y dio comienzo a los pentecostales, la calle Azusa, etc. Ahora, ¿qué va a pasar? Tienen que detenerlo. No vayan a destruir el mundo. Y la verdad es que de todas maneras no lo pudieron haber hecho. Pero ahora tienen la bomba que sí podrá destruir el mundo entero, ¿correcto? Detengan. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en la frente los siervos de nuestro Dios. Y luego sigue y dice, y oí el número de los sellados, 144 mil,
Y dice que son 12.000 de cada tribu. Oh, ¿no pueden captar lo que estoy diciendo? La escritura colocando todo perfectamente. Ahora, recuerden, todos aquellos que no lo tuvieron, perecieron. 53. Ahora, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y ahora estamos listos para la Tercera Guerra Mundial, tambaleando por todos lados. ¿Qué es? Israel está en su patria, esperando su Mesías. La Iglesia Gentil, la Edad Pentecostal, Lutero, Wesley, y ahora la Edad Pentecostal, se ha enfriado y ha vomitado al Señor Jesús. Y ahora Él los está vomitando a ellos, ¿correcto? La Edad Pentecostal. Pero justamente al fin, antes de que sea destruido el mundo, Jesús dijo, así como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre, que la Iglesia Gentil recibiría el mismo poder, el mismo ángel, el mismo testigo. Seguramente pueden ver eso. Es tan claro como claro puede ser. Hasta un niño podría verlo. 54. Allí lo tienen. Estamos en el tiempo del fin. ¿Qué es? Israel está en su patria, esperando su Mesías. La Iglesia Gentil, la Edad Pentecostal, Lutero, Wesley, y ahora la Edad Pentecostal se ha enfriado. Y ha vomitado al Señor Jesús, y ahora Él los está vomitando a ellos, correcto. La Edad Pentecostal, pero justamente al fin, antes de que sea destruido el mundo, Jesús dijo, así como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre, que la Iglesia Gentil recibiría el mismo poder, el mismo ángel, el mismo testigo. Seguramente pueden ver eso. Es tan claro como claro puede ser. Hasta un niño podría verlo. Allí lo tienen. Estamos en el tiempo del fin. Todo lo declara. A donde quiera que sea, leer en la Biblia. A donde quiera que desea leer en la Biblia. Vean esto. El mundo está nervioso. ¿Qué pasa? Todo. Hasta las naciones están temblando. Naciones temblando. Israel despertando. Son señales que la Biblia ha predicho. Los días de los gentiles contados han sido con múltiples horrores. Oh, dispersados. Vuelvan a su patria, correcto. El día de redención cerca está. Corazones de los hombres están fallando por razón del temor. Es correcto, ¿verdad? Sé lleno del Espíritu, con lámparas limpias y aparejadas. Miren hacia arriba. La redención cerca está. Profetas falsos están mintiendo. La verdad de Dios están negando que Jesús el Cristo es nuestro Dios. ¿Qué pasa con este mundo? ¿En dónde está el problema? Oh pueblo, despierten y vuélvanse hacia Dios. ¿Qué les pasa? ¿No pueden ver el gran sacudimiento de Dios, su ángel bajando, obrando las mismas señales y maravillas, exactamente como dijo que haría? ¿Relampagueando ante sus ojos? Pero parece que debieran saber de esto en Washington, D.C. Él no fue allá con Caifás, sino más bien vino a los suyos. Este ángel no bajó a Sodoma, no fue allá con el tipo de moderno Billy Graham, ni los otros. Ellos fueron y trataron de llamarlos fuera. Pero este ángel se quedó con la iglesia elegida. Abraham y los que lo siguieron. Amén. Gloria. ¡Qué tremendo! 55. ¿Cuál es el sello de Dios? Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día en que sea redimida la iglesia a la gloria. Y otra escritura, Efesios 1:13, donde habla Pablo, en Gálatas 1:8 dijo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, seas anatema. Sí,
Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, mi hermano bautista presbiteriano, permítame hacerle esta pregunta. ¿Dice usted que recibe el Espíritu Santo cuando cree? Pablo aquí dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Eso fue después. En Hechos 19, Pablo se encontró con unos bautistas, Apolos, un abogado convertido, uno de los discípulos de Juan, y estaba ya predicando el Evangelio con gran gozo, clamando y alabando a Dios. Y con todo eso, no tenían aún el Espíritu Santo. Pablo llegó y pasó la noche con Aquila y Priscila, los cuales habían estado encarcelados por predicar el Evangelio y lanzado el diablo de una joven. Y luego llegó con esta gente y ellos se dedicaban a hacer tiendas y se quedó con ellos. Luego subieron a la reunión de Apolos. Después de la reunión, Pablo les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? 56. Algún hombre me dijo el otro día, así no dice en el original. Yo reto eso. Vaya y busque en el Emphatic Dialogue y vea si no dice lo mismo. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y acá dice, y habiendo creído, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No se quede allá afuera con esa novia tibia. Venga acá adentro. Vengan al buen camino de Cristo, el Espíritu Santo, y oiga del cielo. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Les preguntó, ¿cómo fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Ya fuimos bautizados. Él dijo, eso ya no funciona. Y los mandó a que fueran rebautizados en el nombre de Jesucristo. Impuso sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo bajó en ellos y hablaron en lenguas, profetizaron y alabaron a Dios. Después de que habían creído, estaban clamando y gozándose de gran manera y aún no tenían el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pablo? Si un ángel del cielo les predica algún otro evangelio, sea anatema, porque Satanás se puede transformar, pero usted quédese con la palabra, ¿correcto? 57. Ahora, después de haber creído, entonces usted llega a ser simiente de Abraham, verdaderamente simiente de Abraham. ¿Cómo es que llegamos a ser simiente de Abraham? Estando muerto en Cristo. Entonces somos la simiente de Abraham y herederos juntamente con Abraham, según la promesa. Después significa una obra concluida. Después de haber creído, después significa que hubo algo antes y ahora esta es una obra concluida. Un sello indica una obra concluida. Cuando usted termina de escribir su carta, lo que sea, le pone su sello, su firma. Después de que se termina de forrar el paquete, se sella. Por un tiempo yo trabajaba con mi padre en el ferrocarril. Tuvimos que meter ramal corto y allá es donde cargábamos los vagones. Cuando terminábamos de cargar vagón lo mejor que pudimos, entonces pasaba el inspector y sacudía todo para ver si algo estaba suelto. Si había algo suelto, él daba de baja esa carga. Y ese es el problema con el inspector que está pasando esta noche. Él pasa por las vidas de muchos de nosotros y por eso no recibimos el Espíritu Santo. Nos portamos como si lo tuviéramos, pero uno es conocido por los frutos. Así es como uno es conocido. Él le da una sacudida y haya un lugar suelto acá. Incredulidad. Otro lugar suelto allá. Otro lugar suelto allá, acá. Y por eso le da de baja. Y nuevamente lo echa hacia atrás. Es que tiene que estar empacado, bien ajustado. Amén.
porque queda por delante un camino muy difícil. Y cuando Dios le da el Espíritu Santo a un hombre o a una mujer, Él le sacude todas las plumas sueltas. Por delante tienen una jornada. Amén. Gloria. Y tiene que estar bien empacado. ¿Qué hizo? Justificación la llamó, santificación la limpió y el Espíritu Santo la selló. Muy bien empacado. Luego cierran la puerta. ¿Y qué queda por último? Le ponen un sello al vagón del ferrocarril, lo cual queda intacto hasta su destino. Amén. No es solamente hasta el próximo avivamiento, pero hasta su destino. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día del próximo avivamiento, ¿no? Hasta que le dé la gana de unirse a la otra iglesia, ¿no? Para el día de la redención, cuando Dios le da a usted el Espíritu Santo, es una obra terminada. Amén. 58. Como dije la otra noche, cuando nace un niño, ¿qué es lo primero en la vida natural? Primero es el agua en un parto natural. ¿Y lo siguiente? Sangre. ¿Y lo siguiente? Vida. Es por medio de los mismos elementos que salieron de Cristo, por donde nosotros pasamos para entrar nuevamente a su cuerpo. ¿Qué fue lo primero que salió cuando le metieron la lanza al costado? Salió agua. Luego salió sangre. Y en tus manos encomiendo mi espíritu. En 1 Juan 5, 7 y 8 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el cual es el Hijo, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres no son uno, pero concuerdan. No se puede tener al Padre sin tener al Hijo. No se puede tener al Hijo sin tener el Espíritu Santo. Pero uno sí puede ser justificado sin ser santificado. Y puede ser santificado sin tener el Espíritu Santo. Pero, ¿qué pretexto? Ambos, justificación y santificación. El sello del Señor Jesucristo por medio del bautismo ha sido puesto sobre usted. Amén. 59. Me quedan 10 minutos. Ojalá no tengamos que extender esto para mañana. Después significa una obra concluida. Es algo que ya se terminó. Ahora, mis preciosos amigos, yo no distingo entre las iglesias. Para mí, todas son iguales. Las denominaciones, si acaso tengo que pronunciar el nombre de alguna iglesia, no es que lo haga con alguna intención. Hay igual número de personas buenas en esa iglesia como las hay en cualquiera, porque hay una sola iglesia. No es cuestión de unirnos a ella. No tenemos nombre en esta iglesia. Es esta iglesia. Solamente es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico. Aquí tienen sus organizaciones y todo eso está perfectamente bien. Tal y cuando no edifican un muro para prohibirle la entrada a su hermano o lo que vayan a condenar, lo correcto es reconocer que aquí hay un hermano y acá hay un hermano. Así está bien. Pero cuando se forma la organización, la gente confía en la organización en vez de la cruz y Cristo. Por lo tanto, si usted forma su organización y lo termina con una coma, nosotros creemos todo esto, más todo aquello que el Señor nos desea revelar. Así está bien, pero cuando usted lo termina con un punto y aparte, allí mismo muere. Y muéstreme una sola que no termina con punto y aparte, seguro. Párrafo 60. Y no hablando de las personas en ella. No, señor. La Iglesia Católica fue la primera iglesia organizada en el mundo. La Iglesia Católica. Pregúntele a cualquier historiador. Muéstrenme dónde existió alguna organización antes. La Católica es la madre de todas. Apocalipsis 17 nos dice así.
Allí dice que ella es una ramera y que es madre de prostitutas. No pudieron ser varones, eran hijas. Así que fueron las hijas prostitutas, las denominacionales, juntamente con ella. ¿Correcto? ¿Qué diferencia hay? Son iguales. La mujer más impía de esta ciudad de Long Beach puede producir una hija virgen. Pero si ésta sigue en las costumbres de su madre, entonces se convierte en lo mismo como su madre. Y eso es exactamente lo que ocurrió con nuestras iglesias protestantes. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Marca de la Bestia, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 17 de febrero del año 1961. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 61 al 70. Amén, hermanos. Discúlpenme. Continuando con el mensaje La Marca de la Bestia, párrafo 61. Voy a llamarles la atención a una sola iglesia denominacional, la primera iglesia que me habló de Jesucristo cuando yo era un pecador, los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día dicen que el sello de Dios es el sábado, porque un sello muestra una obra terminada. ¿Qué tal persona había sido sellado en el sábado? Y al guardar el sábado lo hace como memorial de que ha sido sellado. Y todos ustedes adventistas saben que así es. El doctor Smith y esa liga del hogar para la lectura de la Biblia. Tengo todo eso en estudio y también todo lo de los testigos de Jehová y tantos más. Cuando alguno se levanta por allí, ya conozco sus puntos, sé por dónde van. Ahora, el sábado no es ningún sello. El sábado fue el sello de Dios sobre la creación. Él lo terminó y lo selló, correcto, con su sábado. Pero fue un tipo del sábado del cristiano. Y cuando él terminó con su creación, le dio el sábado como sello, correcto, significando que había terminado su creación. Luego, cuando terminó su plan de salvación, tuvo otro sello. Ahora, mi amigo adventista, quiero hacerle esta pregunta. Eso es correcto. El sábado, la cual es una palabra rara porque en realidad es una palabra hebrea que significa descanso. D-E-S-C-A-N-S-O. Es un día de descanso, un día sábado, cuando dejaban de trabajar. Dios terminó su trabajo y no volvió más. Hebreos 4 habla de eso, de esto. Porque en cierto lugar dijo, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Otra vez, de David, hoy, después de tanto tiempo por medio de David. Si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Cuándo fue que entramos en su reposo? Ahora ustedes con los lápices abran conmigo Isaías 28, del 10 al 12. Aquí es donde está, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, este es el refrigerio, la cual dijeron que vendría. Y con todo esto, aquellos no quisieron escuchar y se fueron meneando la cabeza. Él dijo que el sello de la conclusión de la salvación, Lutero, justificación, Wesley, santificación. Pero cuando habría de llegar el día de reposo, el verdadero día de descanso sería cuando en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará en este pueblo. Y esa sería una obra terminada, aleluya. Este es el sello.
Perdón, un momento. El verdadero día de descanso sería cuando en lengua de tartamudos, en extraña lengua, hablará a este pueblo. Esa sería una obra terminada, aleluya. Este es el sello, este es el reposo. No pueden ver, hermano, es el Espíritu Santo. Entonces es cuando uno entra en la obra terminada. Si solamente ha sido justificado, muy bien. Si ha sido santificado, muy bien. Pero cuando el Espíritu Santo, entonces es una obra completa, y Dios ha terminado su obra de salvación y la ha sellado con el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¡Oh, qué cosa! ¿Cuántos creen eso? El Espíritu Santo en todo lugar en la Biblia muestra una obra terminada. Y Dios terminó su trabajo. Él llamó a sus discípulos por medio de justificación. Los santificó en San Juan 17:17 y les dio poder contra espíritus inmundos. Salieron y lanzaron diablos y volvieron regocijando. Y él les dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Ahora, mis hermanos, deseo hacerles esta pregunta. Si su nombre está escrito en el cielo, ¿con esto basta? No, señor. Judas estaba entre ellos y era de semejante calibre como todos los demás. Él vino caminando por justificación, santificación, oró por los enfermos y tuvo gran éxito. Pero cuando llegó a Pentecostés, allí mostró los colores. Y es exactamente lo que han hecho hoy las iglesias denominacionales. Han pasado por justificación, santificación, pero cuando es cuestión del bautismo del Espíritu Santo, las lenguas, las señales y maravillas, y que aparecen ángeles, etcétera, allí ya no quieren tener nada que ver. Y allí es donde las cosas son tan semejantes que hasta los escogidos engañaría si fuera posible. Amén. De todas maneras me van a llamar de santo rodador, y me supongo que lo soy. Jamás he rodado, pero si él me lo indicara, me pondría a rodar por todo ese pasillo tan duro como pudiera. Mejor sería entrar rodando que no entrar. Muy bien. Noten, hermanos, esto es la verdad. Recuerden, cuando Jesús llegó, cuando Daniel vino al anciano de días, el anciano de días cuyo cabello era blanco como la lana, lo que significa que era un juez. Todos los jueces se ponen la peluca de lana blanca y era juez. Si notan, en Apocalipsis estaba ceñido por el pecho, no como los sacerdotes, abajo, pero por los pechos como juez. Estaba vestido de juez y era juez. Por eso es que Juan no lo vio en ningún sábado o domingo. Más bien lo vio en el día del Señor, la venida del Señor como juez. No era ningún otro día. Lo vemos acá como lo vio Daniel. Y vino con millares y millares de sus santos, ¿correcto? Y fueron abiertos los libros y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida de todo hombre. Allí es donde aparece la iglesia tibia, las vírgenes dormidas. Acá está la genuina que viene con él desde la gloria, después de haber estado en la cena de la boda del Cordero. Y allá está el pecador, estaba en vigencia, el juicio del gran trono blanco. Oh, allí lo tienen. Por acá viene esta iglesia, Judas habiendo... Ven, hermano. Amén, hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir. El día de mañana, si Dios permite, continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje, La Marca de la Bestia, predicada en Long Beach, California, Estados Unidos, día 17 de febrero del año 1961. Oramos ya en agradecimiento por este compañerismo. Gracias, amado Padre Celestial, por este privilegio, Señor, que tú nos has dado en esta tarde y noche, por habernos dado tu palabra, tu comida especial, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Apocalipsis 17 siendo un misterio que fue revelado, Padre, nos ha dejado estos mensajes gloriosos de nuestro profeta Elías. Mensaje que ha dado la vuelta por alrededor como 7 veces del mundo, Señor. Por eso que en Habacuc 2:14 dijiste, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Oh, amantísimo Padre Celestial, estas instrucciones que tú nos estás mostrando, Señor, es para nuestro contentamiento, para nuestro
peregrinar, continuar peregrinando, Señor, y poner más énfasis en lo que estamos haciendo día a día, oh Padre amado. Muchas gracias. Si hay un día más del día de mañana, continuemos con este glorioso mensaje, el mismo, Señor. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas que han estado también en la cena, juntamente te decimos gracias, amado Padre Celestial, por estos momentos tan gloriosos que estamos viviendo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos guíes, nos unjas con tu Santo Espíritu. Más adelante tenemos un servicio de culto y permite que entremos en la escena de tu palabra. Bendice al siervo, bendice a los cantantes, Señor, a los músicos, para que todo sea para tu honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Amén. Dios le bendiga, hermana Rosalia. Dios le bendiga, hermano Alfonso, hermano José. Shalom a todos. Dios le bendiga, hermana Reina, hermano Alfonso, hermano José. Dios le bendiga a todos. Shalom, shalom. Shalom.
séptima trompeta.